Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, para el Día de la Madre, un top 3 de películas de terror y thriller dirigidas a esas madres heroínas del cine de terror. Esta vez, Ellen Ripley, Laurie Strode y Sarah Connor deberán guardar sus armas, ponerse cómodas, coger un bol de palomitas y disponerse a ver este top 3. Y en el top 3 está Madre. Queridos y queridas, es posible que necesitéis un vaso o dos de agua o algo similar antes de ver estas reviews. ¿Qué quieren? ¿Han venido a verme a mí? En el top 3 tenemos a Madre, dirigida por Darren Aronofsky. Narra la historia de una pareja que vive en una gran casa victoriana de forma extraña, en medio de una pradera rodeada de árboles. El trabajo de mejoras para el hogar, de tareas domésticas, literales, podría decirse, corresponde a la joven esposa. Su esposo, quien ha vivido más tiempo que ella, está absorto en su trabajo. Pasamos todo el tiempo aquí. Quiero convertirlo en un paraíso. Ella lo ha reconstruido todo, hasta el último detalle. Y le ha devuelto la vida hasta el último rincón. ¿Eres feliz? Te quiero. Él es un poeta y el tormento de la creación lo distrae de sus necesidades, a veces dejándolo casi inconsciente de su presencia. A ninguno de los compañeros se les da un nombre y ellos son interpretados por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, y la película se llama Madre. Por favor, pase. Hola. Hola. Es un desconocido. Vamos a dejar que duerma en nuestra casa. Hola. Hola. ¿Sabías que tenía una mujer? La mujer camina con su camisón sola y confundida, especialmente cuando su esposo comienza a llevar a sus huéspedes a casa. ¿Quiénes son estas personas?, le pregunta a ella. Ella nunca recibe una respuesta adecuada, aunque son grandes admiradores del trabajo del poeta y durante un tiempo su desconcierto también es nuestro. Han venido a verme a mí. ¡Ven rápido! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Solo intento traer vida a esta casa. Abrir la puerta a gente nueva, ideas nuevas. Madre va a hacer enfadar a la gente. Va a dejar a la gente extasiada. ¿Es ese tipo de película? Una película que parece haber sido hecha para ser divisiva, sin disculpas y sin restricciones en términos de la visión de su creador. Te encanta o la odias, y habrá muchos en ambos lados. Es una película de la que hablará la gente, que es exactamente lo que Aronofsky quiere, y lo que deberíamos exigir más de nuestras películas. Les das más y más y más, pero nunca es suficiente. En el top 2 está Inside, película dirigida por Miguel Ángel Vivas. Esta vez entramos en la vida de Sarah Clark, una viuda embarazada que trata de hacer frente a un accidente automovilístico que se cobró la vida de su esposo. ¿Cómo la llamaremos? ¿Qué tal, Zoe? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Me ha dado una patada. Toca. ¿Qué? ¡Cuidado! En esta noche en particular, durante la temporada navideña, se acuesta, sabiendo que su madre está en camino y los vecinos están vigilando. Pero eso no impide que una mujer enloquecida entre en su morada suburbana. No creo que sea capaz de hacer esto yo sola. Estamos aquí para lo que necesites. Me asusta ser una mala madre. Puedes quedarte a cenar con nosotros. Este barrio se convierte en una ciudad fantasma en noches como esta. No tengo ganas de celebrar nada. Queda claro que la intrusa quiere al bebé de Sarah, pero la futura ama se defiende. Las vidas se pierden, las puertas se rompen y una batalla salvaje por los derechos de los padres tiñe los días festivos con un sombrío tono rojo. ¿Hola?
Tengo un problema con mi coche. Por favor, ¿podría abrir la puerta? Mi marido está durmiendo. No quiero despertarle. Tu marido no está durmiendo, Sara. Está muerto. Está despejado. No hay nadie ahí fuera. Si había alguien, ya se ha ido. Respeto a Inside del 2008 por abrir su propio camino. Pero las llamas dejadas atrás se extinguen antes de que se enfurezcan incontrolablemente, por lo notablemente sádico que queda el Inside del 2007. Miguel Ángel Vivas, de alguna manera, maneja largos tramos de aire notablemente muerto. Es impactante sentir un entusiasmo tan profundo por una situación que enfrenta a dos madres esperanzadas en una competencia por el hijo por nacer. Miguel Ángel Vivas tiene talento de sobra, pero aún no pudo llevar el equilibrio correcto a Inside. Tal vez esos espectadores puedan apagar la película a medida que se acumulan los créditos y colocar la original del 2007. Y te garantizo que cuando el Inside original comience a jugar, sus ojos estarán pegados a la pantalla. Tendrás que salir tarde o temprano. Ya están haciendo, Sara. En el top 1 tenemos a La semilla del diablo, dirigida por Roman Polanski. Aquí nos hacen partícipes de la vida de unos jóvenes recién casados. Ellos son Rosemary y Guy Woodhouse, un actor en apuros. Alquilan y decoran de forma elegante un apartamento sombrío pero espectacular en The Branford, un edificio de apartamentos con una historia desagradable de canibalismo, brujería, infanticidio y suicidio. Y ahora ellos son amigos de vecinos excéntricos y viejos. ¿Really? Congratulations. Minnie Castevet has a herbarium. I'm gonna have her make a daily drink for you. You're pregnant. La 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 la. Durante su anhelo embarazo, después de haber soñado que había sido violada por algo muy monstruoso, las rarezas y las miserias se acumulan antes de que Rosemary se dé cuenta de que los Castevets, unos vecinos, lideran el aquelarre de brujas. Ella se convence de que ellos quieren sacrificar a su bebé para el diablo y que su esposo ha aceptado ayudarlos a cambio del éxito personal. Una adaptación sumamente inteligente y convincente del thriller satanista de Ira Levine. Aunque logra ser aterrador, hay poca violencia sangrienta o explícita. En cambio, lo que perturba es la confusión de la realidad y la pesadilla, y la forma en que Mia Farrow se transforma lentamente de una esposa saludable y felizmente casada en una sombra obsesionada y desesperadamente confundida de su antiguo yo. En el día de hoy hemos tenido un top 3 de madres heroínas del cine de terror. Así que feliz día de la madre y disfrutar. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.